Un examen del 2-2018 y ese vamos a resolver. En realidad, creo que ya está resuelto, pero igual vamos a resolver otra vez y vamos a explicar. Ahorita estaba revisándolo y bueno, ya está terminado de resolver. ¿Ya? Y vamos a hacer esto entonces. Voy a proceder a compartirlo en pantalla. Y vamos a ver. Es este de acá. Lo estaba revisando y está bien. Es el que resolvimos el anterior semestre. Y es un ejercicio de examen bastante bueno para resolver. Además, es típico, ¿no? Vamos a hacer eso. Entonces, tenemos acá nuestro enunciado. ¿Qué dice? A ver. Dice, calcular los espesores óptimos. Entonces acá tenemos que seleccionar primero nuestro sustantivo y nuestro adjetivo. No ve, quieren espesores óptimos. Después, de un pavimento de hormigón simple, sin pasajuntas y sin acotamiento. Entonces decimos sin pasajuntas y también decimos sin acotamiento. ¿Ya? De concreto. Es decir, que de todo el paquete estructural, que toda la estructura, que toda la sección va a ser de concreto. De concreto. Para una casetera doble vía, cada una de tres carriles. Utilizando el método de la PCA, solamente es eso. Y hacemos eso. Decimos, para eso tenemos algunos datos. Primero tenemos un periodo de diseño que es de 20 años. Tenemos un módulo de rotura del hormigón, ¿no? De un cilindro o una forma de sección transversal. Según la consideración de la norma que se utilice, se aplica un tipo de rotura en laboratorio y producto de eso tenemos 4.5 megapascales. Vamos a tener acá nuestro módulo de reacción de la subrasante. Subrasante, ahora sí. 51 megapascales por metro. Vamos a tener nuestro espesor de la subbase de 15 centímetros y un D adoptado. ¿Por qué es importante que tengan estos datos del D adoptado? Para que no hagan una iteración. Es por eso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Pasa que acá nos dice espesores óptimos, ¿verdad? Lo que significa que seguramente en este examen, tal vez no se les ha dado esto. Entonces lo que tenían que hacer era iterar y buscar el más óptimo siguiendo algún tipo de criterio. Pero yo no creo que haya pasado eso. Seguramente alguien dijo, Inge se va a hacer muy largo y el Inge les dijo que adopten algún valor para el espesor de la losa. Este de adoptado es de la losa. Y entonces trabajaron con eso todos. Y lo que salga eso es directamente. Porque eso suele o solía pasar al menos en los parciales. ¿Ya? Tenemos estos datos y tenemos como siempre nuestro análisis de tráfico, que sería esto de acá. Ahora, si pueden ver, está con colorcitos, ¿verdad? Le puse colorcitos a las columnas, iba a decir, a los ejes que van a ser de tipo simple, a los ejes de tándem, les puse un naranja suave y al trígono le puse un celeste. Les puse acá los colores para que podamos relacionarlo de mejor manera con esta tabla para encontrar los ejes en el periodo de diseño. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos algo parecido, al menos hasta la primera columna de la tabla de la DNIT, porque ahí lo que hacíamos era hallar el número de ejes, ¿verdad? Entonces hacemos eso, hacemos una categorización primero por el tipo de eje, en este caso va a ser simple. Y entonces decimos acá, vamos a colocar solo los ejes simples. Por eso está todo con verde. Lo que es tándem va a estar aquí abajo, donde dice tándem, solamente con anaranjado. Y lo que es trident va a estar acá abajo. Como se les dicho. Entonces, una vez que hayamos hecho esa categorización, tenemos que seguir un orden. Ordenamos nuestras cargas por eje en orden ascendente. En este caso sería, digamos, el más pequeño de toda esta columna es 1,5, el que le sigue es 3, luego 4, luego 6, luego 7, ¿verdad? Solamente tenemos eso. Aquí igual colocamos 16, 18, 16, 16, 16 y 18. Los que se repiten no lo vamos a duplicar, solamente es para darle nombre a la fila de trabajo.
que para indicar que esa fila corresponde a 18 toneladas de peso por eje tándem, ¿verdad? Y para tridiam igual, no tenemos, entonces lo dejamos en blanco. Si ven algo que, por ejemplo, yo digo que está en blanco, pero aquí no está en blanco, vamos a pensar que está en blanco, ¿ya? Al menos por ahora, hasta que lleguemos a esa parte. Eso sería entonces. Ahora, ¿qué sucede acá? Sucede acá que lo hice por separado, solamente para mostrar los valores, pero en realidad pasa que como decíamos igual para la DNIT, no consideramos a aquellos vehículos que tienen un peso por eje menor a 5 toneladas o menor o igual a 4, ¿no? Que es lo mismo. Así que lo que podemos hacer es ignorarlos. No los consideramos para nuestro diseño, pero igual lo que hicimos acá nosotros fue calcularlo solamente a modo de práctica ya, igual lo vamos a hacer. Decimos, tenemos acá 1.5 y entonces decimos, el número de ejes. ¿Cuántos ejes tengo? Ejes simples que tengan este peso de 1.5 toneladas. Entonces uno revisa, ¿verdad? Y dice, a ver, ¿dónde tengo 1.5? Tengo acá, donde dice 5.100 vehículos que corresponden a este tipo de vehículos. Entonces, ¿cuántos ejes voy a tener? 10.200, ¿verdad? 10.200 porque un vehículo tiene mínimamente dos ejes. Lo correcto tendría que ser que sea así, 1,5 y 1,5, pero en este tipo de casos, el INGES solamente le pone 1 porque él dice que ya tienen que saber que tendría que tener dos ejes. Aunque aquí parece que tiene solamente uno, no tiene que tener necesariamente dos ejes. Por eso sería 10.200. Ya, escribimos 10.200. Luego hacemos lo mismo con tres. Decimos toneladas 3. ¿Cuántos ejes tenemos? En este caso tendríamos acá solamente 3.450 ejes, porque si bien tenemos 3.450 vehículos, ¿verdad? Tenemos dos ejes, uno es simple y el otro es doble, pero también simple, y solo van a ser 3.450 ejes, uno RS, simples, de rueda simple, así que tenemos ese valor ahí, 3.450 ejes de 3 toneladas para nuestra categoría simple. Para 4 hacemos lo mismo, buscamos aquí cuántos 4 hay en nuestro simple, solo hay este, entonces debería ser igual 3.450, por eso colocamos acá. Ahora, ¿era necesario hacer esto? Para nada, esas tres filas no es necesario que las hagamos, pero igual lo estamos haciendo. Ahora, otra forma de hacer es colocar simplemente, en lugar de esas tres filas, colocar menor o igual a 4 y colocar acá todos los ejes que sean menor o igual a 4, que sería la suma de estos tres. Podemos colocar acá en un costadito, decimos igual a sum, sumamos y vamos a tener 17.100. Serían esos ejes que no tendríamos que considerar, ¿no? Lo estamos desglosando solamente para practicar el tema del cálculo, ¿ya? Ahora lo que nos importa es a partir de las 5 toneladas para arriba. Decimos, tenemos acá, ¿qué más? Teníamos 6. Vemos acá que tenemos 684 ejes para este tipo de 6 toneladas, pero acá también tenemos de 6 toneladas otro tipo de vehículo que tiene 302 ejes, entonces sumamos los dos. Colocamos acá el número de ejes, colocamos 302 más 684. Y tenemos los 986 que teníamos antes. Luego hacemos lo mismo para el 7. 7 toneladas, solamente tenemos 426 y escribimos 426. Luego, decimos, muy bien, ya tenemos los números de ejes por peso para la categoría ejes simples. Ahora nos pasamos a los tándem. Decimos solamente tenemos 16 y de 18 toneladas. Solamente es eso. Entonces vamos acá y decimos, para 16 toneladas, ¿cuántos ejes tándem tengo en todo mi análisis de tráfico? Y veo. Acá tenemos 684 vehículos que tienen 684 ejes de 16 toneladas. Entonces colocamos
igual a 684. Más, acá también tenemos 16 toneladas, ¿verdad? En este tipo de vehículo que son 302, pero para este vehículo tenemos dos ejes de 16 toneladas, entonces colocamos 2 por 302 y tenemos 1288. Colocamos control Z para verificar y sigue estando igual, así que estaría nuestro valor. Luego hacemos para 18 y solamente tenemos a este que me entienden. ¿Por qué lo puse esto con verde? Ya no recuerdo. Y tenemos acá ese, tenemos 426 vehículos, camión tándem, 1 RS-2RD y ejes de 18 toneladas, solamente tenemos 426 y colocamos 426. Hasta aquí tendríamos nuestros números de ejes, solamente eso, ¿verdad? Y muy bien, sería eso. Ahora, ¿qué pasa con los Trident? Primero, hay que seguir ciertas consideraciones que tengo que buscar su libro para que les muestre. Ver. Otra vez perdí su libro. Aquí está. No, no es no. Chicos, ¿será que pueden enviar su libro, por favor, al grupo de WhatsApp? Tengo solamente el flexible que enviaron. Tengo aquí un rígido, pero es del 2016 y ese es el que no hay que usar, yo creo. Hay que usar el último, tal vez hizo alguna modificación. No, esas son fotos. Voy a entrar al WhatsApp, ¿ya? También el claro. Aquí ya está. Texto caso 3 de las 2. Un ratito voy a descargar. Ahí se descarga dos veces. Así lo hago. Abrir. Es la misma, es la misma. Ya, entonces ahora sí, volvemos otra vez. Decíamos, nos hemos quedado acá, ¿verdad?
Pasa que ya han avanzado con el Inge, entonces nos toca y ya podemos entender mejor, ¿verdad? Decimos acá. Si bien tenemos ejes simples, ejes tándem y ejes trídem, ¿qué pasa con los ejes trídem? Hay que tener ciertas consideraciones. ¿Por qué? En nuestro caso vamos a adelantarnos un poco porque ya han avanzado y decimos. Para el método de la PCA tenemos que trabajar con tablas. Básicamente con tablas, ¿verdad? Tenemos que hallar nuestros ejes permisibles para nuestro pavimento, ¿verdad? Ahora, nuestros ejes permisibles están en función de abacos. Nos pasaremos a los abacos directo. Qué feo usar eso. Y no sé por qué están feas todas las gráficas de Ninja. Pero aquí debería decir. Voy a abrir el que yo tengo ya. Yo tengo otro. Ahorita lo encontré por accidente. Yo creo que eso está bien. Espero que sí. Está. ¿Dónde está? A ver si eso está bien. Eso está bien. Ahora sí. Decimos, tenemos distintos abacos, ¿verdad? Tenemos para lo que es hacer nuestro análisis por fatiga y nuestro análisis por erosión. Pero ¿qué sucede? Sucede que nuestros abacos están para lo que es ejes simples y ejes tándem. Nada más, no hay para ejes trídem. Entonces, si con esos abacos vamos a hallar nuestros ejes permisibles, ¿qué haríamos con un eje trídem si no está diseñado para un eje trídem? Tendríamos que convertirlo a uno de esos dos. Ahora, alguien puede decir, pero tenemos acá en nuestras tablas para nuestro eje trídem. Sí, tenemos, pero esto solamente es para calcular nuestro módulo de reacción, se llama, ¿no? De la subrasante, pero solamente es para eso. Ahora, con este valor, lo que hacemos es hallar los factores, ¿ya? Pero con esos factores entramos también al abaco, pero no solo depende de esos factores, también depende de las cargas, porque para cada peso de carga que hayamos hallado, vamos a hallar los ejes permisibles. Así que tenemos que considerar eso. Volvemos acá donde estábamos y decimos, para este caso no tenemos trígono, ¿eh? Pero ¿qué pasaría si tuviéramos un trígono? Por ejemplo, podríamos tener aquí algún semirremolque igual o un remolque. Y que digamos el cuarto eje sea trídem, sea 3RS, digamos, a algún valor. Y entonces decimos que acá vamos a tener su carga. Por decir, vamos a tener para nuestro cuarto eje 25 toneladas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tendríamos que convertir este peso, este eje trídem, con este peso a un eje simple, pero ese valor convertido solamente serviría para los abacos. Tendríamos que utilizar el original para nuestras tablas donde hallamos nuestro módulo de reacción de la subbase. Ahora, ¿cómo lo convertimos a esto? Decimos, por decir que teníamos acá, digamos, 150 vehículos. Lo puse en tasa de crecimiento porque aquí ya puse la suma de nuestro TPDA, ¿verdad? Solo aquí lo pongo, tenemos 150. Entonces decimos, tengo 150 vehículos que tienen igual a 150 ejes de 25 toneladas que son trídem. Entonces nosotros decimos, queremos hallar su equivalente en simple. Así que lo único que hacemos es dividirlo entre 3. Y entonces uno dice, 25 dividido entre 3, nos va a dar 8.33333, ¿verdad? Pero nosotros ya hemos visto las razones por las que es mejor redondearlo a un entero.
Ahora alguien puede decir, mejor lo redondearemos al superior, pero también tenemos que recordar que la máxima carga para un eje es 25 toneladas, ¿verdad? 50 kips, así que no podemos pasarnos, entonces lo dejamos solamente en 8. En 8. Pero si es que estoy dividiendo entre 3 para convertirlo a simple este eje trideno, el número de ejes tiene que multiplicarse por 3. Si era 150, lo tendría que multiplicar por 3 y tendría 450. Entonces podemos decir que 450 ejes de 80 toneladas, al menos para este método, va a ser similar a 150 ejes de 25 toneladas. Solamente sería esa consideración, ¿ya? Pero para nosotros, en este examen, es de examen, no se consideraría, pero hay que tomar en cuenta eso. Bueno, una vez que hemos hecho eso, decimos muy bien, ya hemos hallado nuestros ejes, ¿verdad? Ahora, ¿qué prosigue? Tenemos que hallar estos ejes, pero cada 1000 vehículos. Y para eso lo único que tenemos que hacer es realizar una gráfica mental y decir, eso solamente es una línea recta. Y al ser una línea recta, entonces decimos, solamente tenemos que realizar una regla de 3, ¿verdad? Nada más. Y para hacer nuestra regla de 3, decimos, si es que yo tengo, digamos, 10.200 ejes de 1.5 toneladas, ejes simples, para mi tránsito promedio diario anual, es igual a la suma de todos los vehículos, ¿verdad? ¿No ve? Para 9.962 vehículos, yo quiero saber cuántos ejes serían solamente para 1.000 vehículos. Entonces, lo único que hacemos es sacar una regla de 3. Podemos ir a nuestra pizarra por si acaso y decimos, tenemos acá, ¿verdad? Tenemos acá, digamos, X1 ejes para nuestro TPDA. TPDA. Ahora decimos, ¿cuánto va a ser X para 1000 vehículos? De esa manera, y entonces decimos que X va a ser igual al TPDA, igual a 1000, por X1 ejes, que va a ser la cantidad de ejes que estemos analizando, dividido en nuestro TPDA, ¿verdad? Va a ser eso y decimos, esto solamente es una constante, podemos llamarle M, estamos diciendo X, M, y eso le podemos llamar Y, aunque es al revés de lo que normalmente vemos, y solo es una recta. Solamente es una recta. Así que podemos mantener esto como una constante y solo tendríamos que variar nuestros ejes. Y hacemos eso, decimos acá, tenemos acá 1000, le damos un comportamiento estático a nuestro TPDA con los pesitos guardados y solamente variaría los ejes. Así que lo programamos de esa manera. Si quieren, le pueden poner para que se redondee a un entero. Y lo estiramos y tendríamos así nuestros ejes cada 1000 vehículos. ¿Ya? Solamente es eso, una regla de 3. Hacemos lo mismo para tándem. Decimos acá. Vamos a tener nuestros ejes de acá, ¿verdad? Nuestros ejes por 1000 dividido entre el TPDA. Por 1000 dividido entre el TPDA. Y aquí se va a mantener el 1000 dividido entre el TPDA y solo cambia los ejes. Así de hallamos los ejes cada 1000 vehículos y no cada 9.962 vehículos. Y una vez que tenemos eso, tenemos que hacer una corrección por vehículos pesados. Y ahora uno dice, ¿cuál es un vehículo pesado? Un vehículo pesado va a ser aquel vehículo que tenga por lo menos un eje tándem. Entonces vemos acá, ¿será que estos son pesados? No, porque ninguno tiene un eje tándem, pero estos de acá sí tienen. Entonces decimos, este camión tándem es un vehículo pesado, este otro camión tándem también es pesado y este también. Le podemos colocar un color medio llamativo, digamos rojito. Y serían estos tres de acá que están con rojo pesados. Ahora, ¿cómo tenemos que representar a estos vehículos pesados? Tenemos que representarlos con un porcentaje. Y lo único que hacemos es decir, a ver, ¿cuántos vehículos son? Sumamos nuestros vehículos, podemos hacer aquí abajito. Podemos colocar vehículos pesados.
Podemos decir igual a Zoom. Vamos. Tenemos 1.412 vehículos. Esos son los pesados, pero dijimos que nos interesaban los porcentajes, ¿verdad? Y colocamos porcentajes de vehículos pesados. Vamos a ponerle BP solamente. Y solamente sería esos vehículos dividido entre el total de vehículos que tenemos. Y sería 14.17%, ¿verdad? Acá está en decimal. Queremos verlo en porcentaje. Hacemos clic acá y le colocamos porcentaje. Más decimales, ahí está. Ese es nuestro porcentaje de vehículos pesados. ¿Y cómo hallamos entonces acá nuestros ejes corregidos? Solamente decimos que los ejes corregidos van a ser igual a eje corregido. Vamos a colocar eje corregido, va a ser igual, eje corregido cada 1000, ¿verdad? Va a ser igual a los ejes cada 1000. Dividido entre 1 menos nuestro porcentaje de vehículos pesados entre 100. Es lo mismo que decir 1 menos la fracción de vehículos pesados, ¿verdad? Es decir, sin porcentaje adimensional. Es por eso que lo dejé así. Por más que diga porcentaje, en realidad no debería ser porcentaje. Porque esto está de forma, vamos a colocarle al final. ¿Ya? Y eso hacemos, decimos acá, tenemos acá nuestros ejes, cada 1000 vehículos, ¿verdad? Pero creemos cada 1000 vehículos corregidos, considerando a los vehículos pesados, y lo dividimos entre la unidad menos ese porcentaje de vehículos pesados. Le damos igual el comportamiento estático y solo va a cambiar los ejes. Por eso lo hemos estirado. Pueden ver acá, solamente está cambiando los ejes. ¿Ya? Hacemos lo mismo para los ejes tándem y ya tenemos lo que es la corrección. Ven que hasta ahora no hicimos nada complicado y ahora decimos cómo determinamos nuestros ejes en nuestro periodo de diseño. Y por esto igual tenemos que seguir las mismas consideraciones que hemos hecho hasta ahora. Vamos a tener un factor de crecimiento, vamos a tener un factor direccional, vamos a tener igual que considerar los 365 días del año, vamos a tener que considerar los años, un factor de carril, podemos ponerlo con mayúscula para diferenciar de este factor de crecimiento, aunque esta mi mayúscula me ha salido medio rara. Digamos de esa manera. Y creo que eso es todo lo que hemos manejado hasta ahora. Entonces decimos, pero para este caso sí vamos a tener que manejar otra cosa más y va a ser el tránsito promedio, pesado, diario, anual, total. Va a ser eso. ¿Y qué representa esto? Esto va a representar la cantidad de vehículos pesados por carril de diseño para nuestro periodo de diseño. Solamente va a ser eso. ¿Y cómo hallamos esto? Primero decimos, tenemos que partir por el total de vehículos para llegar a los vehículos pesados. Entonces decimos acá, en una hojita, ¿cuántos vehículos teníamos? Teníamos, no coloquemos vehículos, coloquemos TPD. Teníamos 9.962, ¿verdad? Verificamos por si acaso. Y decimos, sí, tenemos los 9.962, estos son nuestros vehículos. Ya, por esto es considerando todo nuestro análisis de tráfico. Todo. Es todo. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Decimos entonces, primero queremos conocer nuestro tránsito promedio diario anual por carril de diseño. Entonces podemos colocar aquí tránsito promedio diario anual por carril de diseño y eso sería igual a nuestro tránsito promedio diario anual por nuestro factor de carril y por nuestro factor de distribución solamente es nuestro factor de nuestro factor
direccional, de distribución por dirección o el direccional, va a ser siempre 0,5 a menos que se diga lo contrario, ¿verdad? Según las condiciones del lugar. Y nuestro factor de carril tenemos que sacarlo de algún lado. En este caso no va a ser de una tabla como lo era para los demás métodos, a excepción de la DNIT, si no me equivoco, va a ser de un abaco. Y nuestro abaco está en la página 176, va a ser de este abaco. Entonces decimos acá, sacamos una captura, vamos acá a nuestra hojita y nos hacemos un pequeño paréntesis, colocamos acá. Eso corresponde para nuestro factor de carril. ¿Cómo tenemos que trabajar acá? Solamente tenemos que considerar nuestro tránsito promedio diario, pero en una dirección. Si es en una dirección, tenemos que aplicar nuestro factor de direccional y en el fondo nos dice, agarra su TPDA y multiplícalo por 0,5. Eso es todo. Y divídalo entre 1000 porque esto está en miles. Aquí dicen miles y entramos con eso acá. Y luego tenemos acá dos líneas, una que es para 3 carriles y la otra que es para 2. Entonces nosotros dijimos que teníamos 6 carriles en total, ¿verdad? Pero por dirección 3, entonces vamos el que dice 3 carriles por dirección y trazamos una línea horizontal hasta que se intersecte con este valor y luego bajamos hasta nuestro eje de las abscisas y aquí vamos a tener nuestro factor de carril. Va a ser de esa manera. Y hacemos eso, para nosotros, por ejemplo. Decimos acá, ¿cuánto sería? Vamos acá y decimos que tenemos 9.962, digamos, para entrar a nuestro, vamos a colocar acá cálculo de factor de carril, minúscula, decimos acá va a ser igual a 9.962 por 0,5 dividido entre 1000, 4,98, eso parece 5 y entonces buscamos el 4 y el 6, 5 va a estar en la mitad. Y, pero no ahí, sino aquí, porque aquí podemos rayar. Entonces decimos, va a estar por ahí. ¿Hasta dónde? Hasta el 3, nomás nos interesa. Bajamos y va a ser hasta por ahí. Ahora este 0,70, este 0,80, este 0,75, digamos que se va a hacer 0,74. Ahí tenemos entonces 0,74. Ese es nuestro factor de carril. Entonces uno dice, ya podemos conocer nuestro tránsito promedio diario manual por carril de diseño. Y vamos a nuestra pizarra que está aquí. Y creo que eliminé una hoja sin ver. Entonces ya conocemos esto y para nosotros va a ser 0,74. Y así calculamos nuestro tránsito promedio diario anual por el carril de diseño. Y hacemos eso. Agarramos la calculadora y decimos 1962 por 0,74 por 0,5. Y tenemos acá 3.686. No podemos tener vehículos con decimales, ¿verdad? Va a ser ese. Pero ¿qué más sucede? Sucede que tenemos que calcular no para nuestro presente, sino que tenemos que calcular para el periodo de diseño. Entonces vamos a tener nuestro tránsito promedio diario anual por carril de diseño total. Le aumentamos un total más. Y entonces ese va a ser nuestro tránsito promedio diario anual por el carril de diseño por un factor de crecimiento que va a ser con mayúscula para distinguir de este de acá. Y ese factor de crecimiento sale de una tabla que tenemos acá en nuestro libro. Hace rato la vi. Está. Acá, aquí está. De esta tabla de acá. De acá sacamos nuestro factor de crecimiento. Ahora podemos ver que acá tenemos para 20 años y para 40 años. Al menos que yo recuerde, en exámenes el INGE ponía 15 años y uno decía, ¿qué hacemos ahora? Y en vez de usar la tabla, siempre hay alguna, bueno, la mayoría de las veces hay alguna fórmula que tal vez podamos usar. Y para nosotros, nuestro factor de crecimiento es igual a, no es igual al de Lasto, por si acaso. Ah, dijimos mayúscula, ¿verdad? Ay. Creo que me he olvidado.
es igual a esto dividido entre R por P. Es lo mismo que del asto, solo que en la división se le multiplica por P también. Si no me equivoco, es ese. Podemos verificar ahora. Decimos, vamos a agarrar aquí nuestra tabla y decimos que va a ser 1 más nuestra tasa de crecimiento. Vamos a verificar para 4. 4% elevado a la 20 menos 1. Todo esto tiene que estar dividido entre igual 4% por 20. Y nos da 1.49 y esto es 1.5, entonces decimos que la ecuación está bien. Ya. Y esa sería nuestra ecuación, la que podemos utilizar en lugar de usar esa tabla. Esta ecuación no está en este libro que yo tengo, no está en el de ustedes. Tenía el mismo nombre, así que tampoco creo que esté. Igual decía versión 2016. Pero ya tenemos esa ecuación. Luego decimos. Entonces podemos decir eso. Multiplicamos directamente por 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque recordamos que nuestra tasa de crecimiento era de 4, ¿verdad? Aquí está con la grilla, es de 4 para todos nuestros vehículos. Entonces lo manejamos para todos nuestros vehículos por 1.5. Entonces tendríamos 3.686 por 1.5. Y nuestro total sería nuestro tránsito promedio diario anual por el carril de diseño total sería igual a 5.529 vehículos. De esa manera. Ahora ya tenemos el total de vehículos en un futuro, ¿verdad? Ahora lo que hacemos en este caso es multiplicar por nuestro porcentaje de camiones pesados que teníamos, que era 14.17, ¿verdad? Decimos TPDA. Decimos tránsito promedio pesado, ahora sí, solamente los pesados, diario anual en el carril de diseño total, es decir, que ya estamos considerando en el futuro, sería igual a este anterior, 5.529 por ese porcentaje que era 14.17, ¿verdad? Y tenemos 5.529 por 0.1417, 783, 783 vehículos. Y ese sería nuestro TPPDACD total. Y lo colocamos acá, TPPDACD, y ya está con 783. Y eso sería. Ahora, porque hemos calculado eso, no solamente para colocarlo acá, sino que con este valor, recordamos que queríamos calcular nuestros ejes de diseño. A partir de este recién podemos calcular los ejes en el periodo de diseño. Es solamente considerando de una forma los vehículos pesados, porque los vehículos pesados son los que generan mayores deflexiones y generan mayores problemas de erosión, que es la principal causa de falla para este método. Y decimos entonces eso, decimos, tenemos que calcular nuestros ejes en este periodo de diseño y por eso tenemos igual una fórmula que es igual a, eso sí que ya no me acuerdo, es nuestro TPPDA, ya, por nuestros ejes y está bien por nuestro periodo de diseño, ya me acordé. Sería igual a esto, decimos que los ejes de diseño van a ser igual a, ¿qué dijimos? A nuestro tránsito promedio pesado diario anual en el carril de diseño total por P, por nuestro periodo de diseño, por 365 días, para que se vuelva en un año, ¿verdad? Y por nuestros ejes. Pero eso sería por los ejes cada 1.000. ¿Verdad? De esa manera, cada 1.000. Y entonces hacemos eso. Tenemos acá nuestros ejes, cada 1.000, pero igual, pero como es cada 1.000, tenemos que dividir entre 1.000. Lo multiplicamos por 365 para que se vuelva por año. Lo multiplicamos por 20, que es la cantidad de años. Y multiplicamos por nuestro tránsito promedio pesado diario anual para el carril de diseño to total. Y
Ahí vemos que todo va a ser constante menos los ejes y solamente estaría cambiando los ejes corregidos cada 1000 vehículos. Y eso solamente sería. Ahora uno se puede preguntar por qué eso está con rojito suave. Ay, pero no eso. Está con rojito suave porque dijimos que no íbamos a considerar PDAT. Ya vamos a ver más adelante por qué no lo consideramos de una forma gráfica. Por eso no lo consideramos, solamente es para ver los cálculos. Y ya está, hasta ahí tendríamos ya caracterizado nuestro tráfico. Y una vez hecho eso, recién podemos pasar al diseño. Entonces, para pasar a nuestro diseño, decimos: tenemos nosotros acá un módulo de reacción de la subrasante igual a 51 megapascales por metro. Y acá tenemos que considerar algunas cosas. Primero, hay algunos exámenes donde acá dice, digamos, subrasante guión su base. Y uno comienza a corregir, porque el primer paso que tenemos que hacer es corregir. En caso de que tengamos lo anterior, no corregimos y vamos a entender dentro de un momento por qué. ¿Ya? Así que nos vamos a nuestro texto y nos vamos a nuestras tablitas. Y tenemos acá, tenemos primero dos tipos de... tenemos dos publicaciones de tablas, una anterior y la otra más nueva. La primera está en la página 163 y acá podemos ver que solo tenemos dos consideraciones para nuestro módulo de reacción. Tenemos considerando subbases granulares y tenemos considerando bases de suelo cemento. Solamente estas dos. Y le sacamos captura para que podamos ver las diferencias. Sacamos captura, vamos a nuestra pizarrita, nos creamos aquí una hojita. Y lo ponemos ahí. Luego vamos a las siguientes, que es en la página 190 y algo. Noventa. Tenemos acá, igual en nuestro módulo de reacción de la subrasante. Tenemos también para subbases granulares, también tenemos para suelo cemento, pero además tenemos para suelo mejorado con cemento y también tenemos para hormigón, para una subbase de hormigón compactado con rodillo. Tenemos aquí cuatro tablitas. Fuera de la cantidad hay una diferencia mayor. Solamente vamos a copiar las primeras dos. Es que esta de acá está en función del módulo de reacción de la subrasante. Mientras que, ay, mientras que esta de acá está en función del módulo de reacción de la subrasante, pero además del CBR. Ahora, ¿qué pasa acá? Pasa que en algún examen, en lugar de dar el módulo de reacción de la subrasante, da el CBR, entonces nos obliga a entrar acá, directamente acá, porque acá no se puede entrar con el CBR. Esta era de la 167, si no mal recuerdo, y esa es de la 190. Pero no solo eso, sino que también el Inge suele decir una convención en clases. Por ejemplo, en mi semestre el Inge dijo, nosotros vamos a usar la edad de la página 193, solo eso. 190 de la página 190. Así que teníamos que usar la de la página 190. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que uno practicaba solamente con esto o las prácticas que hacíamos en clases igual lo resolvíamos con esto, pero en el examen decía justo debajo del enunciado, en chiquitito decía, de verdad en chiquitito decía, usar las tablas de la página 167, decía de esa manera. Entonces uno tal vez por la costumbre ya hacía con esto y no se fijaba que decía de la 167, entonces ya estaba mal. Ahora por ustedes, en caso de que el Inge les haya dicho que usen alguna tabla como convenio, está bien.
también está bien que vean el anunciado que se les está dando, ¿no? Pero como es digital, es más difícil no ver que con una fotocopia impresa. Esa sería nuestra consideración. Nosotros vamos a usar la de la página 167. Vamos a usar esa. Y entonces hacemos eso. Decimos. Tenemos acá en nuestro enunciado, nos dice el tipo de suela. Nos fijamos. Y no nos dice nada. Así que asumimos que es un suelo, una subbase normal, que sería la granular nomás. Entonces sacamos una captura de esto. Dijimos de la 160 y algo, ¿verdad? 167. No, esos son de los factores de erosión. 163. Esta. Y entonces nos ponemos acá y decimos, ¿qué tenemos que hacer con esta tabla? Tenemos que hallar un módulo de reacción que considere el conjunto. Eso es, porque el dato que tenemos de campo es de nuestro suelo de fundación, es de la subgrasante, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que la losa no va a estar apoyada ahí, sino que va a estar apoyada sobre la subbase, pero la subbase tampoco está sobre un lecho indeformable, digamos, o flotando en el aire, está apoyada sobre la subgrasante, así que tenemos que encontrar un módulo de reacción que considere ese conjunto. Así que nosotros decimos, primero, tenemos que entrar aquí con nuestro espesor de la subbase. Ese es el espesor de la subbase. ¿Ya? Y en nuestro enunciado decía 15 centímetros. Verificamos. ¿Y dónde está? Aquí está. 15 centímetros. Entonces usamos 15 centímetros. Usamos esa columna de ahí. Luego tenemos que entrar con nuestro módulo de la subrasante, que era 51. Y entonces decimos que para nosotros esa reacción va a ser, ¿cuánto es? Creo que lo he tapado. 67. Va a ser 67 megapascales por metro. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, tenemos un valor de 50 acá? Pues solamente interpolamos nada más. Entre 65 y 67, para 50 va a ser 66. Ahora, si cambiamos nuestro espesor de nuestra subbase a un número que no sea múltiplo de 5, por ejemplo, podemos colocar 17.5, igual interpolamos acá entre esos dos valores y así podemos realizar hasta una interpolación doble. ¿Qué otra consideración más tenemos que tomar en cuenta? Podría ser que se nos dé. Una reacción menor a este valor de acá, menor a 14, por decir, se nos da 9. Entonces uno puede decir, tenemos 14, tenemos 16, podemos extrapolar para atrás y obtenemos ese valor de acá para lo que sería 9. Y entonces decimos, no, lo que tenemos que hacer es considerar solamente el mínimo. Si tenemos un valor menor a este, consideramos el mínimo, solamente el mínimo. Sería ese. A menos que el Inge les haya dicho alguna otra consideración para este semestre. Pero si no, mantenemos eso. Ahora, en caso de que tengamos un valor igual, mayor a uno de estos, igual, mayor a 63, mantenemos para 63 porque es el máximo. Ya, solamente sería eso. Y listo, creo que serían las consideraciones que tenemos que tomar. Para nuestro caso, nos quedamos con nuestro K corregido, ya, nuestro K corregido es 67 megapascales metro. Ese es.
Una vez que hemos determinado SK, podemos continuar. Vamos a nuestro libro y decimos, ya tenemos nuestro K. Y ahora nos vamos a nuestras tablas para calcular las relaciones de esfuerzos. Decimos acá. Tenemos distintas tablas, ¿verdad? Tenemos varias tablas. ¿Cómo tenemos que usar cada una de ellas? Tenemos que utilizarlas considerando para qué tipo de eje es, pero principalmente considerando sus características de acotamiento y de pasajuntas. A ver, por ejemplo, vamos acá. Estas tablas son para esfuerzo equivalente. Entonces, ¿para qué nos sirve para esfuerzo equivalente? Tenemos acá para lo que es y tenemos acá la característica. Le cambiamos de color, le colocamos un celeste y decimos, este es por esfuerzo equivalente, tenemos para eje simple, para eje tándem, pero toda esta hoja es solamente para pavimentos que no tengan bermas de concreto. Eso es todo. Ahora acá volvemos a tener eje simple y eje tándem y decimos, esta también es por esfuerzo equivalente, lo resaltamos con amarillo. Y acá decimos, pero esta es para pavimento con bermas de concreto y lo resaltamos con celeste. Y así. Y ahora continuamos viendo las demás hojas. Acá tenemos otra vez simple y tándem, igual que las dos anteriores, pero esta dice ya no es para esfuerzo equivalente, esta es para un factor de erosión que también está con amarillo. Y la característica es que es un pavimento con pasajuntas y sin bermas de concreto. Eso es todo. Lo único que va variando son esas condiciones. Ahora aquí. También va a ser para el factor de erosión, pero esta de acá era con pasajuntas y sin bermas. Esta es sin pasajuntas y sin bermas también, sin y sin. El otro era con y sin, y este seguro va a ser con y con, y va a haber otro que va a ser sin y con. Y tenemos eso para eje simple y eje tándem. Ahora, lo que a mí no me gusta es que está primero todo para eje simple y tándem. Y para trídem vuelve a comenzar, pero al final tenemos acá para tándem, trídem. Para tándem volvemos otra vez a tener acá el esfuerzo equivalente con amarillo y la característica de nuestro pavimento con celeste. De esa manera. Y yo preferiría, por ejemplo, porque cuando analizamos por esfuerzos equivalentes, por factor de esfuerzo equivalente y por factor de erosión, ¿verdad? Que el simple, el tándem y el trídem con sus características estén, digamos, solo por esfuerzos equivalentes en las primeras hojas y después estén solo los factores de erosión. Pero aquí es factor de erosión, perdón, esfuerzo equivalente, factor de erosión y otra vez esfuerzo equivalente y factor de erosión, pero los últimos solo es para trídem, mientras que acá ya está de los simples y tan. Eso es, les digo eso por si alguien se olvida revisar que el último está los trídem. Y eso sería, igual acá tendríamos factor de erosión, sería sin pasajuntas y dice, esto es tanto para ver más con. Para con bermas de concreto y sin bermas de concreto. Es para ambos. Aquí te dice, es tanto para sin y con. Solamente es eso. Las características que varían son las pasajuntas y las bermas. O ambas tienen o no tienen, o una sí y la otra no. Eso sería. Así que lo que tenemos que hacer es leer nuestro enunciado y decimos que tenemos acá como dato. Ah, pusimos con azul, ¿no? Sin pasajuntas y sin acotamiento para encontrarlo más rápido. Entonces usamos la que dice sin, sin. Si es que lo dice con bermas y con pasajuntas, no es más difícil, solamente es cambiar la tabla, nada más. Entonces buscamos el que dice sin, sin. Y como tenemos ejes solamente simples y tándem, aquí está. Tendríamos acá para nuestro factor de erosión, sería esta hoja. Porque sin pasajuntas y sin bermas, y para nuestro esfuerzo equivalente, solo considera las bermas. Acá no considera las pasajuntas.
O es sin ver más de concreto, o es con ver más de concreto. Aquí no le importan las pasajuntas para los esfuerzos equivalentes. Entonces empezamos por esfuerzos equivalentes. Decimos, para nuestros ejes simples, tenemos que entrar acá con nuestro K de nuestro conjunto, ¿verdad? Subrasante, su base, que era 67. Ahora vemos que tenemos 20, 40, 60, 80, así que interpolamos. 67 debe estar en medio. Ahora, en fila, lo que tenemos que buscar es el espesor de la losa, que como dato era 210. Así que tendríamos ya la fila identificada y solamente tendríamos que hacer una interpolación entre estos valores. Sacamos una captura para que podamos rayar mejor sobre esto y lo pasamos igual acá en nuestras hojitas. Colocamos acá nuestras hojitas y decimos 67 va a estar entre el 60 y el 80. Y 210 está donde dice 210. Pero vamos a ponerle un poquito más abajo para no tapar los números como cerrato. Entonces tenemos que decir, tenemos aquí para 60 es 1,28. Para 67 es lo que queremos hallar. Esto es 1,28. No sabemos si para 80 es 1,22. Y ahora interpolamos. ¿Será que pueden interpolar? Por favor, porque mi calculadora donde interpolo está sin batería. Y en esta otra ya me he olvidado cómo es interpolar. A ver, vayan calculando y me van a dictar ya. Tendríamos que hallar nuestro esfuerzo equivalente para 67 y D igual a 210, que va a estar aquí. Se tardan o están dando o están tomando su tecito. Yo voy a buscar acá. A ver, por aquí tengo interpolación. Ya. Entonces decimos, teníamos como datos 6128, ¿verdad? Colocamos acá 6128, 67, no sabemos cuánto es, 80, ¿cuánto era? 1,22. Y decimos acá 1,22. Entonces va a ser 1,259. Notamos eso. Vamos a tener acá, a menos que el lo haya hecho mal, pero si verifican y está bien, continuamos. 1,259, este sería nuestro esfuerzo equivalente. Equivalente, y esto es para. Aquí está, eje simple, ¿ya? Esto sería que notemos. Luego continuamos para los ejes estándar. ¿Qué esfuerzo equivalente vamos a tener para todos los ejes estándar? Vamos acá. Y decimos, sacamos una captura. Vamos a sacar era este, no ves, sin ver más. Creo que saqué el con ver más. Verificamos, 210, 256. Sí, hemos sacado el equivocado. Era este. Era este. Eliminamos esta hoja. Sí, y aquí lo ponemos. Era este. 267, 210. Y sería 1,56 y 1,48. Cambiamos acá.
1,56, 1,48 es 1,532. Vamos a tener 1,532 para nuestro esfuerzo equivalente. Ya está. Luego hacemos lo mismo para nuestro eje tándem. Sin ver más de concreto. Vamos acá, creamos una nueva hoja. Lo ponemos ahí y decimos 67 está entre 60 y 80. Buscamos 210 que está acá. Y escribimos acá igual que es esfuerzo equivalente para que podamos encontrar rápido cuando lo necesitemos. Y tendríamos acá para 60 en 1,34 y para 80 en 1,25 y colocamos acá 1,34 y 1,25. Tenemos 308. Colocamos 1,308. Ya. Ya tenemos los esfuerzos equivalentes. Ahora tenemos que determinar los factores de erosión. Y hacemos lo mismo. Vamos a nuestro libro y buscamos las tablas para esfuerzo, para factor de erosión, que son las que siguen al esfuerzo equivalente. Y buscamos la que dice sin y sin, porque todo era sin, ¿verdad? Era sin ver más y sin pasajuntas. Y es sin con, sin pasajuntas, sin y con ver más. Factor de erosión, trídem. Trídem, me pasé, tándem. Sin, con. Vamos a otro sin con, sin. Ese de acá es. Factor de erosión, sin pasajuntas y sin ver más de concreto. Entonces hallamos nuestro factor de erosión para todos los ejes simples. De acá lo pegamos, escribimos acá factor erosión y colocamos nuestros ejes para que encontremos más fácil nuestros datos. Va a ser 2,96 y 2,95. Entonces vamos acá y colocamos 2,96 y 2,95 y vamos a tener 2,95, 65 y escribimos eso. 2, ¿cuánto dijimos? 96, 65, ¿verdad? No, 95, 65. 2,95, 65. Y ya está. Esto es por el eje sencillo. Luego nos creamos una hoja más y ya vamos a terminar lo de las tablas. Para los tándem. Y este es el último. Colocamos acá, le damos un nombre para que sepamos qué es. Este es factor de erosión. Nos dibujamos los ejes, ahí está el 67 y aquí está el 210 y este va de 311 a 307. Colocamos 311, 307. Y tenemos 3096. 3096. Y ya está, ya tenemos los factores de erosión para todos los tipos de ejes, que en este caso solamente es simple y tándem y también los esfuerzos equivalentes. ¿Y para qué hemos hecho todo esto? Para que podamos entrar a nuestro abaco, ¿verdad? Decimos, tenemos que entrar a nuestros abacos para calcular las repeticiones permisibles y de esa forma vamos a calcular, vamos a determinar un consumo de resistencia que es el concepto base de la PSA. Y hacemos eso. Ahora igual, tenemos acá también abacos que están caracterizados, por ejemplo. Este que dice que es para que analices la fatiga, acá te está diciendo que este es para pavimentos con y sin bermas de concreto. No importa las pasajuntas y encima que esto te sirve para ambos, para bermas y sin bermas. Así que seguramente solo hay un abaco para fatiga. Y vemos, sí, esta ya es erosión, así que solo tenemos uno para fatiga. Ahora vemos para erosión. Acá tenemos para pavimentos sin bermas de concreto, un abaco.
Y acá tenemos igual por erosión, pero este es con vernos de concreto. Y solamente tendríamos esos tres abacos. Aquí es otro capítulo. Y procedemos a resolver. Ahora, ¿cómo se anota esto? Para esto tenemos una tablita, no, una plantilla. Y es esta de acá. Bueno, esa es la que ya me hice. Pero sí, al menos esta yo la hice a mi gusto, ¿no? Porque para los exámenes creo que vendía el bonchi, pero el Inge decía que nos hagamos y yo me hice. Creo que la mayoría se compraba de la fotocopiadora de la sala de estudios. Y es así, decimos, primero tenemos que poner estas características, teníamos que llenar todo eso, todo esto estaba vacío. Proyecto, ejercicio PSA, espesor propuesto es, hace referencia a la losa, 210 milímetros porque es dato del examen. La K del conjunto subasa subrasante sería 67. El módulo de rotura es dato. Lo que hemos calculado lo vamos a poner con verde ya. No, verde. A ver, lila. Es que tal vez se pierde algo con ese verde. Lo que hemos calculado va a estar con lila. Después, factor de seguridad por cargas. ¿Eso de dónde sale? Sale igual de una tablita del texto que está más atrás. Si decimos. Puede estar. Aquí está. Donde dice factores de seguridad, ahí está el factor de seguridad. Tenemos que identificar qué tipo de carretera, si va a ser de volumen alto, va a ser con tránsito pesado moderado, o va a ser para calles residenciales o caminos locales. Cuando le pregunté al Inge cómo sabemos cuál es cuál, me dijo, para nosotros va a ser 1.1, a menos que se nos diga lo contrario, y bueno, si es que no les dijo algo al respecto, entonces manejamos el 1.1. Un tránsito pesado moderado. Así que por esa razón, hasta aquí con 1.1. Si fuera otro valor, solamente cambiamos esto y ya está. Pero igual no es un valor que hemos calculado, sería como dato, pero le pondremos por si acaso con lila. ¿Ya? Luego tenemos acá el espesor de la subbase, que ese sí es un dato como tal, era parte del enunciado. También el periodo de diseño, 20 años. Después tenemos acá las características, sí y no. ¿Juntas con pasajuntas? No, las juntas no tienen pasajuntas. ¿Tiene bermas? Tampoco. ¿Existen sus bases? Sí, tenemos una subbase de 15 centímetros. Eso es todo. Luego nos vamos a los parámetros. Y acá notamos algo. Esos parámetros que está aquí, marcado con verde, corresponden a los ejes simples. Es solamente para todos estos ejes simples. Después acá tenemos los mismos parámetros, pueden ver, tenemos esfuerzo equivalente, factor de proporción de esfuerzos y factor de erosión. Aquí igual tenemos esfuerzo equivalente, factor de proporción de esfuerzos y factor de erosión. Este corresponde a lo que es tándem. Además, está más fácil de entender porque está dentro del tándem. Mientras que este está como arribita, como si fuera de un nivel superior y que todo esto formaría una parte de todo esto de aquí, pero en realidad esta partecita solo es para ejes simples, ¿ya? ¿Por qué es así? Porque así era el diseño base que teníamos. Y bueno, además, esto no se va a quedar blanco feo. Hay que llenarlo con algo, ¿no? Y se quedó ahí. Eso, después igual tendríamos esos parámetros de diseño para ti. ¿Qué podemos ver? Que tenemos colorcitos. Primero, los tándem está con anaranjado. Recordamos que nosotros pusimos también anaranjado acá para los tándem, una forma de relacionar. Trident celeste, aunque no tenemos, está con celeste. Ahora, simples, debería estar con verde. No sé por qué no está con verde. Le vamos a poner verde ahorita. Ah, aquí está. Eso es lo que está con verde. Aquí está. Los parámetros está con verde, ¿no? Para que sea para los simples, ¿ya? Eso es. Simples, verde. Por eso está con colorcitos también, para que se pueda entender mejor y haya una relación. Le puse colorcitos. Listo. Ya hemos llenado todo lo que está con celeste. Ahora comenzamos con los parámetros. ¿Cómo llenamos esto?
Bueno, recordamos que hemos encontrado valores de nuestra tabla, ¿verdad? Hemos encontrado esfuerzos equivalentes y factores de erosión para ejes simples y tangente. Entonces decimos para ejes simples. Empezamos con los simples. Todo lo que hemos hallado para los simples. Hemos hallado esfuerzo equivalente, sí. Vemos nuestra tabla y decimos esfuerzo equivalente, pero esto es para tándem. Esfuerzo equivalente y esto es para un eje simple y hemos hallado 1,532 producto de nuestra interpolación. Y acá 1,532 también. Ahora nosotros tenemos que trabajar con factores. Una tabla nos da directo el factor de erosión, pero las otras solamente decía esfuerzo equivalente, no era el factor de esfuerzo equivalente. Y como hallamos eso, solamente sería la división de este esfuerzo equivalente entre el dato de laboratorio, que es el del módulo de rotura, 4,5 megapascales. Por eso ambos están con amarillitos, para que haya una relación. Se divide este entre este. Y como resultado tenemos 0,34044. Ahora aquí será que que basta con que coloquen 0,3. No, hay que considerar la mayor cantidad de decimales posibles, más o menos, pero ya vamos a ver dentro de un ratito por qué. Y nuestro factor de erosión. Ah, dijimos que lo que estaba con lila es lo que íbamos a calcular, ¿verdad? Lo que está calculado es eso. Lo que está con negro son datos que ya tenemos, que igual hemos calculado, pero si no, todo estaría con lila en esta parte porque todo es calculado. Pero esto ya ha sido calculado en otra parte, ¿no? Dentro de esta hoja, solo esto está calculado. Y nuestro factor de erosión, volvemos acá, esfuerzo equivalente para tándem, factor de erosión para eje simple, estamos con simple, 2,956. A veces no entiendo lo que anoto, pero aquí igual aquí está, 2,956, está bien. Y tenemos ahí nuestros datos, ya lo hemos llenado. Y ahora pasamos a lo que es nuestro análisis del consumo de la resistencia. Y procedemos a hacer eso. Y para eso tenemos que completar todo esto. Todo esto, véanlo como vacío y ahorita vamos a ir describiendo cada cosa. Primero, donde dice la carga por eje, colocamos la carga por eje. Dice toneladas, entonces colocamos en toneladas. ¿Cuál es la carga por eje? Es lo que teníamos acá en nuestro análisis de tráfico, ¿verdad? Tenemos acá estas cargas. Pero aquí están ordenaditas. Sería colocar estas mismas. Estas mismas. Colocar esto. El peso por eje o carga por eje. La primera columna. Colocamos para las simples 1,53467. 1,53467. Igual acá. Colocamos 1618. 1618. Y para tridente como una vía. No colocamos nada. Ahora. Esto está en toneladas. Revisamos nuestros abacos con los que tenemos que calcular los ejes permisibles. Y está en kilonewtons. Así que tenemos que llevarlo a kilonewtons. Vemos acá, dice simple, paréntesis, kilonewton, tándem, kilonewton. Así que lo tenemos que llevar a kilonewton. Para eso agarramos uno de estos y lo multiplicamos por 10. Y digamos, 3 por 10 va a ser 30, pero tenemos que afectarlo también por nuestro factor de seguridad de cargas, ¿verdad? Entonces, a ese convertido a kilonewton tendríamos que multiplicarlo por 1,1. Así sería. Así que de otra forma es como decir esto por 11, pero mejor si lo entendemos por partes. Entonces decimos 1,5 por 10 se vuelve en kilonewtons por 1,1 es ya la carga más su factor de seguridad. Y tenemos 16,5, 33, 44. Ahora, dijimos que no consideraríamos lo que era menor o igual a 4 porque era muy liviano, ¿verdad? ¿No ve? ¿No ve? Pero acá lo vamos a ver aún mejor. Acá nosotros lo estamos poniendo acá la carga, la corregida en kilonewton, la corregida por su factor de seguridad en kilonewton y las repeticiones esperadas. ¿Cuáles son las esperadas? Las que han salido de nuestro análisis de tráfico, las que esperamos que pasen, ¿no? Sería esto de aquí y esto de aquí. Lo que esperamos, colocamos acá. Y entonces decimos, ya, tenemos completado esto para cada eje.
Ahora procedemos a hacer nuestro análisis por fatiga y por erosión. Entonces calculamos las repeticiones que son permitidas por fatiga y también por erosión. Para eso vamos acá a nuestro texto y empezamos con erosión. Yo les aconsejo que empiecen con erosión porque generalmente si cumple por erosión ya les va a cumplir por fatiga y así ganan tiempo. Creo que me han contado, no sé si a todos les ha sucedido, pero creo que el tiempo ha sido corto en el examen. Y en ese caso es mejor tener más tiempo, ¿no ve? Entonces yo les aconsejo que comiencen por erosión. Fatiga, vimos que solo era un abaco para cualquier condición y tenemos acá por erosión. Acá nos dice que esto es sin bermas de concreto y esta es con bermas de concreto. De nosotros era sin, así que manejamos la que dice sin bermas de concreto. Ahora lo que hacemos es sacar una captura a nosotros. No sé si se va a ver bien, a ver así. Listo. Y procedemos a determinar las repeticiones permisibles. Lo creamos acá en nuestra 16ª hoja. Lo creamos. Y decimos. Ay, creo que. Ah, está bien, se ve. Entra. Decimos. Tenemos acá, si bien tenemos acá un eje de ordenadas, la izquierda y derecha tienen valores diferentes porque lo de la izquierda es para ejes simples y lo de la derecha es para tándem. Entonces nosotros estamos analizando simple y utilizamos el de la izquierda y acá buscamos las cargas corregidas por factor de seguridad en kilonewtons. La identificamos por decir, ¿cuál por decir? Veremos nuestra tabla. Empezamos nosotros siempre por la más grande. Por la más grande van a empezar, igual es otro consejo para que hagan más rápido. Ya van a ver por qué. En ese caso sería 77, entonces buscamos, acá dice 40, creo que es 50, 60, 70. 77 va a estar, digamos, por aquí, así que lo marcamos, ¿ya? A ver si podemos, digamos que está por ahí 77. Y después tenemos que encontrar nuestro factor de erosión, pero ya está encontrado, lo hemos sacado de nuestras tablas y para nuestros ejes simples era el que hemos anotado acá, 2,956. Y ahora vemos acá, decimos 2, aquí está el 2, aquí está el 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, entonces este de aquí es el 2,9. Pero decimos 2,956. Entonces, si este es el 2,9, el 2,95 va a estar aquí por la mitad, seguramente, y el 56 va a estar por aquí. Ahí casi ni siquiera se va a notar, pero va a estar por ahí. Entonces, tenemos marcado ese punto. Unimos con una regla y un lápiz, y donde nos choque en nuestro tercer eje son las repeticiones permisibles. Y aquí uno dice, ¿cuánto es? Igual lo hacemos a ojo. Aquí tenemos 100.000, aquí tenemos 1.000.000, aquí tenemos 10 millones, aquí tenemos 20 millones, parece que estamos en la mitad, entonces sería 15 millones, ¿no? Si alguien ve 15 millones con 100, ya está bien, es lo que uno ve. Entonces hacemos eso, agarramos nuestra planilla y colocamos 15 millones. En este caso, aquí, ¿cuánto pusimos? 0, 12 millones 500 mil. ¿Por qué? Porque seguramente esto lo marqué un poquito más arriba en la otra vez que usé el abaco y esto un poquito más abajo y me dio más o menos por aquí, ¿no? Y de eso dije, no, creo que no es 15, seguro es 12,5 y le puse 12,5. ¿Ya? Solamente es eso, es lo que uno ve. Ahora aquí vemos dos cosas. Primero, que estamos partiendo desde los 40 kilonewtons. Solo hay de 40 kilonewtons para arriba. Incluso con 40 ya es muy bajo. Es muy bajo porque si trazamos una recta desde acá, la pendiente se va a incrementar y lo más seguro es que nos va a salir por encima de nuestro límite, que en este caso son los 100 millones. ¿No ve?
Además, si comienza desde 40 kilonewtons, recordamos que menor o igual a 4 toneladas convertido a kilonewtons, digamos que es 40, que es exacto, es diferente, ¿no? Pero digamos que es 40, no entraría. No podríamos encontrar acá, digamos, 2 toneladas, 1.5, 3, no, porque parte desde los 4, recién parte desde los 4. Así que por eso aún podemos verlo de forma gráfica que no se considera, es muy liviano. Ahora, si es que se consideraría, no saldría una pendiente así, muy pronunciada, y estaría fuera de nuestro rango, lo que significaría que tenemos una cantidad, comillas, podemos decir, infinita de repeticiones permisibles, pero mejor dicho, que esa carga no genera ningún efecto para nuestro criterio por erosión, porque es muy liviana. ¿Ya? Eso. Ahora, viendo el tema de las pendientes que hemos mencionado, si comenzamos por la carga mayor y además hemos visto que para nuestros ejes simples nuestro factor de erosión va a ser el mismo, ¿verdad? Va a ser constante. Lo marcamos con rojito. Va a ser esta de acá. Si vemos que nuestro mayor, el más grande, está dentro de un rango aceptable, los que tengan un menor peso nos van a dar más arriba, directamente nos van a dar más arriba, digamos por ahí o por ahí. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque las repeticiones permisibles van a ser mayores. Van a ser mayores y por ende el consumo de resistencia va a ser menor. Así que si es que tenemos algo razonable con la carga más grande, podemos estar más tranquilos. Y estaríamos ganando tiempo porque en este punto ya nos daríamos cuenta de algo raro. ¿Qué sería algo raro? Que digamos, teníamos 77 igual, ¿ya? Pero nuestro factor de erosión era más grande, digamos que estaba por acá. Y al trazar nuestra recta, teníamos esta cantidad de ejes permisibles, digamos 100.000. Pero las repeticiones esperadas no eran 100.000, digamos que eran 683.000. 683.000 entre 100 nos va a dar 600%, entonces estaríamos consumiendo 6 veces más la resistencia de la capacidad que tiene por erosión nuestro pavimento, por lo que sería inadecuado ese espesor. Y si es que nosotros ya hemos visto eso con la carga mayor, ya no tendríamos por qué analizar las menores, ya no, ¿para qué? Mientras que si estamos, digamos, usando las menores primero y estamos dibujando y estamos sacando los porcentajes en la tabla y estamos sumando y todo, digamos, parece que está más o menos bien hasta que llegamos a esta, dijimos los menores, ¿no ve? Estoy trazando los mayores. Digamos así, que los porcentajes son bajos. Hasta que llegamos a este mayor de acá y acá vemos que que se dispara, en estos hemos perdido tiempo. Era que no lo hagamos y nos pasamos directo al mayor, porque ese es el más crítico. Ya, esa es otra recomendación, pero depende de ustedes si quieren seguir un orden o ir de atrás para del más pesado para el más liviano, que es lo que yo hacía para ganar tiempo. Ahora, ¿qué otra recomendación más les puedo dar? Acá tanteando, acá no se aprecia tanto. Donde más se va a apreciar creo que es en el análisis por fatiga, pero igual les voy a mostrar. Un ratito, déjenme buscar mi celular. A ver. Aquí está, no nos está escuchando. Ya, entonces les voy a mostrar mi libro, ¿sí? Me voy a conectar y les voy a mostrar con mi cámara. A ver, un ratito.
Me voy a autoaceptar. Perdón, Zulia, no te asustes. Voy a hablarles desde mi teléfono ya, para que no haya esa interferencia. Y aquí voy buscar. Me pasó, aquí está. Voy a activar mi cámara ya. Vamos a girar esto. ¿Alguien sabe cómo se gira? Ahí está. Y voy a poner en grande. No sé si pueden ver. Yo confío que se vea bien. Vamos a hacer la prueba aquí. Y bueno, se ve más o menos. Eso es algo que igual hice para ganar tiempo, porque el tiempo era corto. Y al menos yo creo que me funcionó porque hacía más rápido. Pueden ver, agarré los ejes que originalmente estaban de esta manera, así. Y le puse ya los espaciamientos directo con sus numeritos, ya con las divisiones para que pueda encontrar más rápido con la regla. Solamente sería unir. Y para que igual tenga aquí un valor más certero, más que estar mirando y digamos si es o no es. Y sacar algo diferente a lo del Inge, porque tampoco sabía cómo corrige, pero creo que tiene un rango el Inge, creo que maneja un cierto rango. Pero era por si acaso, digamos, ¿no ve? Y eso, creo que les aconsejaría que sigan eso. Y como lo hacen, solamente se determinan un factor de escala, ¿verdad? Y en función de eso, marcan. Solo sería eso. Y esto, ¿dónde se aprecia más? Creo que es justo en este, en el que estamos viendo por fatiga. ¿Por qué por fatiga? Porque ahorita estábamos en erosión nosotros, ¿no? Pero el que les dije que donde se notaba más era por fatiga. Veamos acá. Acá tenemos que... vamos a acercarlo un poquito más. Pero no tanto. Ahí está bien. Tenemos acá 20 y tenemos 25. Entonces este va a ser 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25. Pero digamos, entre el 0.20 y el 0.21, seguramente hay mucho más. Va a haber 0.201, 0.202, 0.203, 0.204, 0.205. Es decir, que este espacio hay que dividirlo en 10 veces. Por eso les decía que consideren en su factor de fatiga. La mayor cantidad de decimales posibles, les dije, ¿por qué no? Porque no me acordaba hasta cuánto podía variar esto, pero es hasta tres nomás, hasta tres decimales. Y no lo estén redondeando al segundo o peor al primero. Y así, aquí tenemos que dividir entre 10 pedacitos y digamos, si uno lo marca por aquí, dice, a ver, digamos que nos ha tocado. 0.205 y uno dice, no, eso es 0.2. Aquí va a estar 0.2, 0.205 va a estar aquí. Y si es que partimos desde algún punto de acá, este pequeño espacio nos va a hacer variar harto cuando se proyecta sobre este eje. Es por eso que les aconsejo que se dividan así. Del anterior semestre igual les dije, pero no sé si lo han hecho. Tampoco es que tome mucho. Y eso era lo que les quería mostrar como otra recomendación más. ¿Ya? Entonces me voy a desconectar. Y voy a volver a aparecer aquí. Ya, ahora sí. Sería eso, pero nosotros como no tenemos eso acá, lo que vamos a hacer es, lo que están viendo en la pizarra, es hacer ese trazo. Y solamente sería eso. Ahora decimos. Bueno, vamos a decir que hemos leído 12.5 para no cambiarlo ya. 12.5 milloncitos. Ahora, considerando eso, nos vamos al 66 y hacemos lo mismo, solo que lo trazamos con otro color.
con pralínea, otro color. Decimos aquí está 70, 60, 66, tal vez esté por ahí, no sé la verdad, y mantenemos nuestro factor de erosión y dónde ve. En este caso me está dando con, no puedo ver bien, a ver, 10 millones, 20, 40, 60, parece que era 20, 20, 80, 80, 80 millones con 500 mil, parece. Veamos aquí cuánto pusimos. No, ese es de acá. Y acá pusimos 40. A ver, volvemos a ver esto de acá. Ah, ven, aquí hay una pequeña diferencia. En el papel debe ser 1 centímetro menos y según donde yo marqué, tal vez aquí lo marqué un poco más arriba y aquí un poco más abajo. Solo pobrecito, me está variando facilito de 40 a 80. Es por eso que yo les aconsejo que se marquen así con esas líneas. Y si se imprimen mejor, creo que algunos igual tantean, digamos, como yo, pero eso no es aconsejable. Yo lo tanteo porque no tengo otra forma de explicarles. Es por eso. Pero al menos en mi libro, no sé si han visto, habían rayas, eran de lo que practicaba o de los ejercicios que resolvía. ¿Ya? Sería eso. Nosotros mantenemos lo que hemos sacado acá porque esto está bien. Creo que lo saqué con el libro, esto de acá. Es eso. Es el de acá, eso. Ya. Y ya está. Una vez que hemos sacado eso, que hemos entendido que solamente es producto de unir las tres líneas con una raya, entonces sacamos el porcentaje y otra vez dijimos que el porcentaje o el consumo de resistencia solamente sería lo que se espera entre lo que se permite por 100. Entonces tenemos acá 657.328 dividido entre 40 millones. Hay un consumo del 1.6%, 1.6% de daño o de consumo de resistencia que se está generando por este eje simple para esta carga, ¿ya? Y para 77 toneladas se estaría generando 2.28%. Ahora, ¿qué decíamos acá? Que si es que acá nos cumple, ¿a qué nos referimos con que nos cumple? Nos referimos a una proyección, más o menos así, porque no hay así un rango en este punto que diga cumple. Pasa que la sumatoria de los daños que se está generando con los distintos ejes, sea simple, sea tándem, sea trídem, no tiene que ser mayor al 100%. Si es mayor, significa que el pavimento ya ha fallado, pues no ve. Y digamos, si aquí me está dando 1%, 2%, significa que tengo un 96%, considerando los decimales más, aún para consumir. Y eso se va a ver más afectado en los ejes pesados, en tándem, trídem. Aquí veamos, solo para adelantarnos un poco, que aquí está saliendo 30% y 30%. Ya se está consumiendo ahí 66%, pero supongamos que aquí en este eje simple, en vez de darnos un 2%, nos daría algo más grande, como un 20%. Ya comenzaría a sospechar que aquí seguro me va a salir muy grande y tal vez ya se consuma el 100% de mi resistencia o se pase más. Es por eso, es más o menos manejar ese criterio para ver si les va a cumplir o no. Y por eso también les aconsejo que empiecen por los más pesados, porque los más pesados son los que ocasionan más daño. Aunque no siempre, en este caso, ¿no? Acá podemos ver que los más pesados no siempre son los que generan más daño, pero sí son los que van a tener menos repeticiones permisibles. Eso es. Acá tenemos 270 mil y acá tenemos, creo que 100 mil. A ver, no, tenemos acá 1 millón y acá tenemos 2.700.000. Y como las repeticiones son menores, uno espera que el porcentaje de daño sea mayor porque se permite menos, pero también hay que considerar las repeticiones que se esperan, ¿no? Si las repeticiones que se esperan también son menos, entonces el porcentaje se va a reducir. Pero vemos que son muy parecidos. Por eso yo les aconsejo que empiecen siempre por los mayores, porque la repetición permisible siempre va a ser la menor. Y generalmente también el porcentaje de daño, pero acá vemos que no es así. Ya, así que hacemos eso. Ahora hacemos por fatiga. Ya hemos hecho por erosión y hacemos por fatiga. Nos vamos a nuestro abaco de fatiga, que es el
estamos viendo justo ahora y le sacamos una captura. Y lo capturamos en nuestros recuerdos y lo pegamos en nuestra memoria. Sería ese de ahí. Y vamos a nuestra plantilla. Y decíamos que nuestro factor de esfuerzos era 0.34 o 0.340. Y buscamos eso. Buscamos aquí 0.30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, otra vez creo que he contado mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí va a ser 0. 31, 304, va a estar por la mitad, digamos que va a estar por ahí. 304 por ahí, digamos que va a estar por ahí. Y vamos a nuestro eje más pesado, que sería 198, y usamos la parte de la derecha porque es para tándem y estamos en tándem, ¿verdad? Y buscamos 198, aquí está 280, 90, 95, 98, tal vez va a estar por ahí, y lo unimos. Y en este caso me está saliendo fuera de lo máximo que se permite. Es como decir que no va a generar algún daño. Entonces podemos colocar 0 o podemos colocar mayor a 10 millones. Acá pusimos mayor a 10 millones y en porcentaje de fatiga podemos colocar 0 o un guioncito. Un guioncito está mejor para decir que no hay, que no se considera, pero en realidad en el fondo es un 0. Así, solamente sería eso. Y si es que perdón, 0.34 era este de acá, no ve. Se pasó rápido. Hemos usado 0.234, que es para simple, y aunque hicimos esto, ya me estaba pasando el tándem, pero faltaba hacer esto. Entonces, seguimos manejando el 77, pero si para 198 no ha dado, peor para 77, que es más. Ah, pero estamos viendo el otro eje, ¿no ve? Pero igual, aquí está 77, más abajo, pero va a seguir dando más arriba. Y entonces, si es que nos entra para 77 kilonewtons, para los menores que van a tener una mayor pendiente, como acabamos de verlo, seguro va a ser más arriba. Así que ya no es necesario hacer la verificación. Igual, otra razón más para empezar por el más pesado. Así que si el más pesado está por fuera, los que están por debajo seguro van a estar fuera. Y ahí estaría, digamos 0, 0. Ahora pasamos al tándem. Hacemos eso más y ya vamos a terminar. Decimos, para tándem, manejamos igual esta de acá, que es para nuestro factor de erosión, y decimos, nuestra carga mayor es 198. Ahora sí. Agarramos la parte de la derecha de nuestro eje y buscamos el 198. Aquí está 200, 190, 98, va a estar por ahí y lo marcamos. Luego marcamos nuestro factor de erosión, que es 3096, pero verificamos que es el mismo. Tal vez nos ha salido diferente. Es 3096 para tándem. Factor de erosión. Entonces, está bien. Volvemos a nuestro bajo, que es este de acá, y buscamos el 3, no, el 3096. Y decimos, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 3.1. 396 parece que está cerca del 3.1. Y lo unimos de esa manera. Y tendríamos ahí nuestras repeticiones permisibles. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pasa que no, lo estoy tapando este número, no sé cuál es, parece un 8. Este debe ser 9, digamos que está por la mitad, va a ser 8.500.000, aunque parece un poquito menos. Podemos, ¿cuál 8 millones? 800.000, este es 1 millón. 800.000, 900.000, podemos decir que es 840.000, 850.000. Vemos aquí cuánto pusimos. 198, aquí puse 1 millón, puse 1 millón. Seguramente me tocó unos milímetros más arriba en la primera vez, tal vez aquí lo puse un poco más abajo y me dio para 1 millón. Pero solo es cuestión de lo que uno ve, es lo que les digo. Ya por eso igual más razones para que se dibujen así las raíces. Nosotros vamos a dejarlo como el millón, ya, porque ahí está escrito.
Y listo, podemos sacar aquí ya nuestro porcentaje, por si acaso, porque en este caso tenemos solo dos cargas, ¿verdad? Dos cargas o 2 pesos para tan, pero si tuviéramos más, mejor nomás ya sacaremos el porcentaje con el mayor para ver cuánto nos queda por consumir. En este caso sacamos nuestro porcentaje y nos da 29%, así que tenemos 1, 2 y 29, decimos estamos tranquilos porque aún tenemos porcentaje por consumir. Entonces procedemos a trazar igual nuestra recta para 176 kilonewtons. Vamos acá. Y agarramos nuestra reglita y decimos 176, 180, 60, 75, va a estar por ahí. Se mantiene el factor de erosión. Y en este caso me da 1.200.000, no, 2 millones, 2 millones y algo. Y aquí vemos cuánto hemos puesto. Aquí hemos puesto 2.700.000. Y digamos que es eso. Y hacemos igual nuestra división entre lo esperado y lo permitido. Y vemos un porcentaje de consumo y tenemos 32%. No tenemos más. Y aquí sería hacer lo mismo. Verificamos por fatiga para el 18. Pero antes nos fijamos cuánto era, por este caso, nuestro factor de esfuerzo, 0,29. Sería lo mismo, el esfuerzo equivalente dividido entre el módulo de rotura. Vamos acá, decimos 0,20, que es 0,29, pero vemos esto y decimos que no nos deja ver bien, así que lo borramos. Buscamos 0,40, 0,30, 25, 26, 27, 28, 29. Era 0,29 exacto. Sí, 0,290, entonces es ese, y nuestro mayor dijimos que era 198. Volvemos acá y decimos 200, digamos que es el 200, y se sale fuera, se sale fuera, y lo que está más antes se va a salir fuera, así que igual es mayor a 10 millones, mayor a 10 millones. Y no se considera es cero, entonces sumamos todo y tenemos acá que el consumo por erosión es del 65% y por fatiga es cero. Y decimos que está bien, es un porcentaje óptimo. Ahora, ¿cómo sabemos que era óptimo? Porque hemos dicho que, bueno, hemos subrayado, hemos cambiado de color. Era parte de nuestras solicitaciones, ¿verdad? Dice espesor es óptimo. El anterior semestre creo que les dio otros rangos. No estoy seguro porque los chicos se contradecían entre ellos. Pero lo que ya me acuerdo es que tenía que estar entre. Tenía que ser más arriba del 60%. Más arriba del 60% para decir que ya, que no era sobredimensionado, porque algunos sacaban, digamos, un 20% de consumo y el ingeniero decía, no, es muy poco, tienes que reducirle el espesor de tu losa. Y recuerdo que otros sacaban valores muy altos, como 90 y algo, y decían, no, está muy próximo, y creo que el rango que nos dio era hasta 80, no estoy muy seguro, no sé si ustedes les dio un rango, pero si les dio un rango, tienen que adaptarse a ese rango que los dio. Ahora, ¿qué pasaría si teníamos un trilema? Si tendríamos un trilema, pasaría que, bueno, completaríamos esto, ¿verdad? Hemos visto que hay tablas para esto, para trilema. No nos hacemos problemas, sería lo mismo. Aquí le he borrado algo. Lo vamos a copiar. Ay, no se puede. De aquí abajo. Sería lo mismo esta parte, utilizar las tablas para trident. Y acá tendríamos que colocar las cargas convertidas a simples. Solo sería eso. Lo que veíamos acá, ¿no ven? Digamos que teníamos 150 ejes y 25. Lo convertíamos a simple y con esto calculábamos los ejes esperados. Solamente sería eso. Manejaríamos 8 toneladas, que sería 80 kilonewtons. Y por 1.1 nos daría el valor correspondiente. Y como ejes permisibles, ejes esperados, pondríamos los ejes que hemos calculado para su periodo de diseño. Solamente sería eso. Y al abaco entraríamos con ese valor de acá, con 8. 8 toneladas o 80 kilonewtons o 80 por el factor de seguridad.
manejado y para nosotros sería 1.1, solamente sería eso. Trabajaríamos con la carga en eje simple. Eso sería todo, creo, lo que se tiene que considerar para la PCA. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hay algo que no haya explicado, tal vez, o algo que les inquiete? ¿Audi se escucha? Sí, yo sí te escucho. Quería preguntarle sobre los espesores que él me ha dicho que tomemos en cuenta desde 220 hasta 180, ¿no ven? Dentro de sus parámetros y para lo que se fa para que cumpla, ¿no ve? La condición. ¿Y son los únicos parámetros que se toman en cuenta o para que cumpla, digo? Para que cumpla los porcentajes de consumo de resistencia. Para que cumpla dentro de los parámetros de 100 y 50. Les dijo 100 y 50. O sea, tiene que estar dentro de los parámetros, no ver el resultado, porque si no falla. Y la cosa es que, digamos, hay que adoptar el espesor. Y el espesor, digamos, hay que tomar en cuenta de 220, de 220 hasta 180, digo, que podemos adoptar. Pero solamente tenemos que usar eso dentro de esos parámetros. O podríamos utilizar un valor más, o sea, más mínimo o más máximo. Esa era mi pregunta. Bueno, si el ángel les dijo eso, yo creo que solamente sería manejar entre esos valores, si es por alguna práctica o algo en general, porque si es mayor, va a ser muy grande, va a ser muy grueso, y si es más pequeño de 18 centímetros. Aunque hay, para nuestro proyecto, nos hizo aforar una. Bueno, yo no fui a aforar, fue mi grupo a aforar una ramificación del camino a Punat, de por ahí, a algún camino, como les digo, yo no fui. Pero para nuestros cálculos nos salía un espesor de 12 centímetros, más o menos, y el ingeniero dijo que estaba bien, porque el espesor es de acuerdo al tráfico. Y bueno, además que el ingeniero ya tenía datos de tráfico, creo. Así que era más que todo para verificar que nos envió a hacer proyecto a esa zona. Pero ahí podemos ver que si el ingeniero dijo que estaba bien para ese espesor, lo más probable es que si les dio esos rangos, sea solamente para que trabajen dentro de esos rangos y no tengan valores muy diferentes, ¿no? Porque el ingeniero tiene que calificar de alguna manera. No puede resolver diferentes tipos de exámenes. Ahora, para el examen, lo más seguro es que les va a dar algún espesor para que tomen en cuenta un único espesor de los. Ahora, si digamos tienen que cumplir entre ciertas resistencias como 50 y 100, que no sé si te he entendido bien, pero digamos que el porcentaje de erosión tiene que estar entre 50 y 100, pero no te sale ni con 220 milímetros ni con 18 centímetros. O otra cosa que se puede variar es el espesor de la subbase. Podrías mantener tu espesor de losa y lo que podrías variar sería tu espesor de la subbase. En caso de que te esté dando sobredimensionado, lo disminuyes y si quieres, bueno, disminuir tu consumo, aumentarías un poquito más tu subbase y mantienes tu espesor de losa dentro de los rangos que te hayan dado. Podría ser esa otra solución. No sé si pude responderte, Sí, ya sabía, no, sí. Una pregunta más. En el ábaco que se usa ya sea para erosión y para lo que es el para fatiga, para análisis de fatiga, se intercepta lo que es con un factor 9 de proporción. Para en el caso de que sea trident, se utiliza lo que es esa escala, lo que es para ejes simples, ¿no? Sí, pero eso no tiene nada que ver con el factor de esfuerzos ni con el factor de erosión, porque esos sí se calculan considerando que sea trident. Por eso se va a las tablitas que dice trident. Solo sería para seleccionar las cargas por eje. Decía por el análisis de fatiga y el análisis por erosión para los
para lo que es entrega, ¿no? Para analizar y para hallar lo que es el porcentaje. El porcentaje, un porcentaje. Un ratito, déjame procesar lo que me has dicho. A ver, no sé si te entendió bien, pero bueno, no, un ratito me voy a poner mis lentes. Digamos, aquí estamos viendo el abaco para erosión, ¿verdad? Tenemos acá estos tres ejes de ordenadas. Acá van las cargas, acá el factor de acuerdo al abaco, en este caso erosión, y acá van los ejes permisibles. Entonces, solo tenemos que manejar estos dos para calcular el tercero. Ahora de acá, el factor, sea de erosión o sea de fatiga, para el trirem se calcula con las tablas que dice trirem, nada más, sin considerar ningún cambio, solamente las tablas que dice trirem. Y lo único que cambia sería acá en la parte de las cargas, solo tenemos para carga simple y carga trirem, y tendríamos que manejar las cargas simples, convirtiendo el peso que teníamos por eje a simple, dividiéndolo entre tres. Nada más, solamente sería eso. Sí, Solo esa era eso. mi pregunta, porque yo decía, digamos, las cargas simples, no era usar lo que es para trigo en el caso de que fuera trigo. Sí, es lo que dijimos acá. Sería manejar justo eso, este 8. Lo que está con celestito, por eso acá también lo pusimos con celeste. Está con celeste la parte de lo que es trirem, solo que está vacío porque en realidad no tenemos ningún eje Gracias, Ausi. Es que no se va a tener. trirem. No hay de qué suma, estoy para eso. ¿Alguna pregunta, no, chicos? Si alguien tuviera, hoy somos pocos, tal vez se han ido a festejar. Yo también quería. No, mentira, tengo hasta tarde. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces sería todo. Creo que es todo lo que puedo enseñarles respecto a la PCA. Si me he olvidado algo o sale alguna duda, me la pueden preguntar. Y si me he olvidado algo, seguramente les voy a decir por el grupo ya. Como siempre, tenemos que generarnos alguna práctica para que el ingeniero no se enoje como el anterior semestre, con donde no les di ninguna sola práctica. Pero hay que entender que casi estiro la pata también, así que. Igual voy a hacer una práctica ya. Van a ser igual tres ejercicios nomás para que practiquen. Ese es el fondo de la práctica, practicar. Y eso ahora en cuanto a las prácticas. Mantendremos nuestras fechas de presentación, por favor, porque resulta complicado que, por decir, se les da una práctica, digamos, hoy para de aquí a 7 días, aunque no crean, hay personas que están entregando un mes después de la fecha que hemos puesto como límite, ¿no ve? Y si es que no va a aparecer su nota o algo, encima se enojan, se molestan y yo ya no sé qué puedo hacer porque no se puede complacer a todo el mundo, de verdad que no se puede. Pero al menos de la anterior práctica, creo que les he revisado a todos, aunque hayan entregado así un mes después. Aunque por un lado no es justo, ¿no ve? Porque otros chicos se han esforzado por cumplir, chicos en general, o sea, chicos, chicas, todos, ¿no ve? Pero igual les he considerado. Pero para estas siguientes prácticas, que igual no van a ser muchas, creo que serían dos más, aparte de esta, tratemos de ser puntuales con eso, por favor, ¿sí? Entonces, creo que sería todo. Si no tienen más preguntas, se pueden retirar. Oh, sí, Que descansen. no Dime. lo he, estaba un poco distraído, no lo he entendido. ¿Cuándo utilizar de la tabla para encontrar el valor de K? El efecto de la subbase granular, ¿verdad? Porque hay dos tablas para hallarlo. Ya. ¿Cuándo debo usar cuál? Ver, veámonos a la 167, no, 163. Primero tenemos dos publicaciones de la PCA en tiempos diferentes. La primera es esta, solamente son dos tablas de la página 163. Y la otra está en la página 190
Y ahí son cuatro tablas. Ahora, lo primero, antes de decir cuál tabla usar, es cuál de las dos publicaciones usar primero. Y eso, como yo les comenté, en mi semestre fue una convención. El Inge nos dijo, a nosotros vamos a usar la 190. Y hemos usado también, aunque no creo que en el examen no, pero sí habían algún examen pasado donde decía en chiquitito, así bien chiquitito, usar de la 160 y, de la 163. Así que primero tendrías que elegir cuál. Si no te dice nada, por ejemplo, y han tenido alguna conversión en clases, por decir la 190, entonces usan las de la 190. Si te dice en el examen usar la de la 190, usas la de la 190 también. Si te dice 163, usas de la 163. Si no te da este valor de K y te da severe, solo te queda la de la 190 porque la de la 163 no considera severe, solamente K. Una vez que hayas decidido cuál de las dos usar, digamos, usamos la de la 190, pues ves tu enunciado. Si no te dice nada, es una subbase granular. Ahora, si te dice que va a ser sobre una subbase de suelo cemento, va a ser la que dice subbase suelo cemento. Si te dice que va a ser una subbase estabilizada, es esta. Generalmente es esta la que dice mejorada. Y cuando dice tratada, creo que es esta de acá. Esta que dice solamente suelo cemento. De esa parte yo no la entiendo muy bien. Yo no entiendo por qué no colocar directo esto, ¿no ves? Si es una base de suelo cemento, colocar, como dice acá, suelo cemento. Si es una subbase de suelo mejorado con cemento, aún no entiendo muy bien la diferencia de suelo cemento y suelo mejorado con cemento. Creo que una parte es estabilizado y otro es tratado, pero no he profundizado más en el tema. No me he dado tiempo, la verdad. O acá yo creo que todos hemos pensado eso. ¿Cuál es la diferencia? Según lo que entendí, es esa. Si dice estabilizado, es este. Si dice tratado, es este. ¿Ya? Y acá ya no hay dónde perderse. Aquí fija para decir que es hormigón compactado, porque no hay más que decir, ¿no? Pues es según tu enunciado cuál estás usando. Ahora nosotros dijimos que usaríamos la de la 163 porque sí, solamente por eso. Podríamos haber usado de acá y la que tendríamos que usar era esta de acá, la que dice subbase granular, que es la subbase convencional, ¿no ve? Y para la 163 hemos usado igual la subbase granular, porque no decía nada y tampoco decía que era tratada o estabilizada, así que no hemos usado la que decía subbase suelo cemento, hemos usado esta de acá, la granular. Solo por eso, porque convencionalmente una subbase es material granular, ¿verdad? Solamente es, a menos que requiera algún tipo de mejoramiento o estabilización, en ese caso ya hay distintos tipos de tratamiento. Suelo cemento, creo que es cuando la subbase es granular y después tenemos, creo que también se puede hacer suelo caliza. Estaba investigando hace unos meses y creo que eso era para arcilla. Hay distintas combinaciones, pero manejamos lo que tenemos acá en nuestro libro. Solamente es eso. ¿Se entendió alguien? ¿Pude responderte bien Sí, o no te muchas respondí? gracias. Sí, está bien, muchas gracias. No hay de qué, estoy para eso. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿Han escrito algo? ¿Por qué levantan la mano? Pregunten nomás. ¿O están haciendo la prueba? Sí, yo también me sorprendí con ese levantar la mano. No sé, un día me ha aparecido, no sé por qué me aparece este levantar la mano. Ya, chicos, si no hay preguntas, entonces ahí lo dejamos ya. Pueden retirarse y si no se van, yo los junto, ya saben.